Como ustedes podrán ver, aquí está representado el Perú profundo. Lucha. Y llegó la hora. Muy buenas tardes. Gracias, amigos fujimoristas, por su compañía. Gracias, Carlos. Gracias, congresista León, Medina. En verdad que para mí es una alegría el poder llegar a estos momentos y pensar que mi bancada me eligió por unanimidad. Les agradezco profundamente. No les voy a fallar. Me siento muy orgullosa como mujer de haber llegado a este sitio y de hacer una competencia para las elecciones como presidenta del Congreso. Que mi presencia sirva no solamente como presidenta, sino como darle el lado humano, el rostro que se merece las personas que aún no llegan a tener justicia. Yo le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de seguir sirviendo a los peruanos, como ya lo he hecho durante toda mi vida. Pero imagínense lo que yo haría como presidenta de este Congreso. Verdaderamente que hay mucha gente que necesita de nosotros y hay que salir a las calles a averiguar cómo viven y cómo están. Y gracias a Dios mi bancada piensa igual que yo. Y los que me acompañan en la mesa de igual manera. La agenda legislativa de 2013, del 12 al 13, es muy sencilla y muy simple. El nombramiento del Tribunal Constitucional. El nombramiento del BCR, el nombramiento del Defensor del Pueblo, una reforma de modernización del Estado dentro de su competitividad. Tenemos que hacer el Estado más ágil, no tanta burocracia, no tanto papeleo, porque de lo contrario yo creo que es engorroso para todos los peruanos los trámites que se tienen que hacer. Mejoraríamos el sistema de elecciones y formaríamos un sistema electoral más puro y más transparente. Yo creo que es una puerta abierta a la solución de los problemas sociales que hay en el país. El Congreso tiene que estar inmiscuido en toda la problemática social del Perú. No podemos estar aparte de una situación así. Yo creo que cada uno de nosotros, y por eso que yo estoy feliz, es que me he juntado con estas cuatro personas para decirles a todos ustedes que somos coherentes y que vamos a hacer una oposición normal. No vamos a la confrontación para nada. Vamos al apoyo del presidente Humala para solución de estos problemas. Yo creo que hay que corregir ciertas cosas, pero primero hay que pensarlas bien. Escúcheme bien. Primero los problemas se piensan. Después se toman decisiones. Después se ejecuta. Y después no se retrocede. Jamás se retrocede cuando uno toma una decisión pensada. Retroceder es morir en la política y pierde uno la fe del pueblo. Tenemos que luchar concienzudamente contra la inseguridad ciudadana que está tirando abajo la tranquilidad de este país. En un país que no hay seguridad ciudadana no hay nada. Nadie nos va a querer, nadie nos va a visitar. El turismo va a bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Una lucha frontal contra la delincuencia organizada, una lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. ¡Bravo, lucha! Soy enemiga acérrima de las denuncias sin pruebas. ¿Cuántas honras se malogran y después qué difícil es recuperarlas? Uno no puede decirle a una persona que es corrupto cuando no tiene los papeles que lo confrontan y le dicen tú no tienes ni cómo reclamar porque eres corrupto y la ley caiga sobre ti. Pero no manchemos a las personas y después levantemos esas honras que son bien difíciles de levantar. Al presidente Humala decirle que somos cuatro personas que antes que políticos somos peruanos y que lo vamos a ayudar a trabajar por el país. Es nuestra obligación. Para eso nos eligieron. Las cosas buenas hay que hacerlas buenas más que buenas. Las cosas que no están bien hay que corregirlas sin necesidad de hacer escándalos. Odio los escándalos.
No estamos en un circo romano, estamos en un congreso normal, donde todos los congresistas debemos trabajar por un solo sentido, que es ayudar al presidente elegido por todos los peruanos para que éste pueda tener el éxito, y al tener éxito el país va a avanzar. De ninguna manera hacer el odio, el resentimiento, la inquina, la venganza parte de nuestro trabajo, jamás. Yo creo que la persona que odia tiene un sentimiento muy mezquino, y qué desgraciados deben ser cuando odian. Nosotros tenemos el alma libre, nuestra conciencia tranquila. Yo tengo el honor de decirles que he sido alcaldesa de mi pueblo, de Huánuco, alcaldesa de San Borja por 3 periodos, ministra de la mujer, 2 veces congresista, y lo único que he hecho es servir. Servir. Tengo en mi mesa a Luciana León, muchachita extraordinaria, luchadora, que no se ha dejado vencer nunca por los problemas, que ha salido adelante y que ha salido elegida con una votación bien amplia. Ella maneja juventudes, maneja universidades, ella es una muchacha entregada a cuidar de la niñez y la juventud del país. Así es. Tengo a mi derecha a Carlos Bruce, primer vicepresidente, que también fue ministro y que llevó un ministerio totalmente exitoso, aunque no era nuestro gobierno, porque las cosas hay que reconocerlas. El famoso techito. Antonio Medina, que es historiador, que está muy cerca de las personas humildes, que totalmente entregado al servicio de las personas que no pueden llegar a la capital. Exactamente, de la sierra profunda, de la selva profunda, él se camina todo el Perú. Es un muchacho muy calmado, muy tranquilo, que me va a servir mucho para tranquilizarme muchas veces. Y yo... Y ya ha dirigido muy bien la Comisión de Pueblos Andinos, si no me equivoco. Un éxito ha sido para él. Bueno, solamente decirle que estamos en manos de Dios y que todas esas personas que no están con nosotros y que muchas veces dicen cosas buenas de la que habla y de la mesa, como Marisol Pérez Tello, que si no estuviera involucrada en su partido, votaría por mí. Y así yo creo que hay muchos de los congresistas que piensan igual. Y por lo tanto, esta va a ser una votación, creo yo, de mucha competencia. Y el voto es secreto. ¿Qué pasará el día jueves? Solo Dios lo sabe y en manos de Él estamos. La palabra de Luisa María Cuculiza. Ahora es el turno del congresista Carlos Bruce Montes de Oca. En la Concertación Parlamentaria hemos decidido no solo respaldar, sino integrar la lista que preside la congresista Lucho Cuculiza. No solo por las extraordinarias calidades de lideresa que ella tiene y de experiencia en manejos de Estado como ministra, como alcaldesa y como congresista reelecta, sino por el carácter que todos le conocemos, que serviría de mucho para poner un poco de orden en este Congreso. Y creemos que es necesaria una oposición. Aquí nos hemos juntado varios grupos políticos, no porque estemos todos de acuerdo en todo, tenemos nuestra diferencia seguramente, pero nos une el hecho de que todos creemos que para que una democracia funcione es necesario que haya una oposición. Si no, el oficialismo se relaja, empieza la corrupción, empieza la desidia y todo se degenera. Pero cuando hay una oposición firme, esa oposición le saca lo mejor al gobierno de turno y al final son todos los ciudadanos los que salen beneficiados. Y por eso... Por eso, conscientes del rol que le toca a la oposición, de fiscalizar y de hacer el control político, es que nos hemos unido distintos grupos para formar esta lista, porque nosotros sí sabemos perfectamente qué somos y qué rol nos ha asignado la ciudadanía al elegirnos como parte de la oposición. Y esos son los criterios que nuestra bancada ha tomado en cuenta para decidir nuestra adhesión a esta lista de oposición. Y es una lista que tiene como objetivo trabajar,
trabajar en programas concretos que estén dentro del rol que le corresponde al legislativo. Nada de gestores, nada de Módulo Perú, nada de malgastar la plata de los peruanos para acciones que el Congreso no está autorizado a hacer y no ha sido creado para hacerlo. Vamos a hacer cosas que le corresponden hacer al Congreso y los vicepresidentes, los tres, hemos decidido, en caso de ser elegido, a renunciar a carro oficial, a circulino, a patrullero, que no lo necesitamos. Nos basta con la seguridad que nos asigna como simples congresistas, porque no creemos que nos asigne ningún peligro más que el hecho de poder trabajar. Y si es que algún peligro hay, es el de poder encontrar cosas que no se han debido hacer, y por eso seremos celosos en fiscalizar todo lo que se ha hecho y en ver quién ha sido el responsable del malgastar fondos del Congreso y de todos los peruanos en programas que no han funcionado como de gestores, y buscaremos quiénes son los responsables de eso para que no vuelva a ocurrir. Es el rol de fiscalizador que nos corresponde como oposición, y eso va a ayudar para que las personas que tienen rol en el Ejecutivo y como dirigentes del país hagan lo mejor para que la calidad de vida de los peruanos mejore. Por eso estamos seguros que bajo la presidencia de Luisa Cuculiza el Congreso recuperará los brillos que se merece y la democracia funcionará como también merece para todos los peruanos. Muchas gracias. Palabras de Carlos Bruz Monte de Oca. Ahora es el turno de la congresista Luciana León. Me vienen tres puntos muy bastante fuertes. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Cabanillas como vicepresidenta en el Congreso pasado, ahorramos 70 millones de soles. 70 millones de soles que fueron distribuidos a la policía, a las comisarías, a los colegios, a los hospitales, bomberos. Entonces, yo no me explico el presupuesto de ahora de cerca de 400 millones de soles. ¿Qué se va a hacer con tanta plata? Bueno, en nuestro gobierno, si es que salimos, va a haber un ahorro total. Y se va a trabajar con mucha disciplina, y le digo desde ahorita a todos los empleados del Congreso, no tengan temor que fueron nombrados por otros partidos ni fueron nombrados por otro presidente, se les va a respetar. Gracias. Ahora sí, el turno de la palabra a la congresista Luciana León. Muy buenas tardes. Quiero sumarme a lo dicho por Lucha y por Carlos para manifestar que efectivamente el Partido de Concertación Parlamentaria ha decidido ya no tener una actitud meramente expectante respecto de la conducción del Congreso, sino también una participación muy activa, no solo en un trabajo de fiscalización, sino también de administración, que es básicamente el trabajo que viene a hacer la mesa directiva del Congreso. Es ahí que nosotros hemos decidido apoyar esta lista y participar en ella y hacer un trabajo de apertura. Y eso creo que es lo que nosotros vamos a poder ayudar y vamos a poder aportar mucho más. Vamos a hacer un trabajo no de confrontación, que es lo que nos han tenido acostumbrados el último año, sino todo lo contrario, un trabajo de concertación, un trabajo de tender puentes, de escuchar a todas las bancadas y a todas las posiciones, por más que sean distintas. Podemos discrepar, parte de la discrepancia y de la diferencia de ideas y de propuestas es el fortalecimiento de la democracia, pero la idea es poder canalizar y que se pueda llegar a escuchar a cada una de ellas. Así que eso es lo que estamos proponiendo en esta oportunidad. Yo quiero agradecer al Partido Fujimorista por invitarme, en particular a Lucha Cuculiza, a quien admiro
como mujer, como política, como una mujer transparente, con mucha fuerza, con mucha decisión, experiencia, que es lo que pueden encontrar aquí en esta mesa, y también compromiso, un compromiso para poder dirigir el Congreso de la República hacia los principales temas que, como aquí ya se han mencionado, un tema que es fundamental y que ha sido olvidado. Recordemos que el Congreso pasado, la presidencia del Congreso pasado, olvidó designar al BCR, a la Defensoría del Pueblo y también al Tribunal Constitucional. No lo incorporó dentro de los temas para ser vistos como principales en el Pleno del Congreso. Y eso nosotros obviamente lo vamos a tener definido desde un inicio, las reformas fundamentales del fortalecimiento del Estado y la modernización de este, como ya se ha dicho, el fortalecimiento de los partidos políticos, que es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, y también la participación del Congreso en todo lo que es la resolución y la solución de conflictos, porque no podemos estar ausentes o a espaldas de esta situación. Tenemos que, todo lo contrario, más bien tener una actitud, como les he dicho, de tender puentes y de solución a esto, y fundamentalmente también lo que es atender los problemas de seguridad ciudadana y lucha contra el terrorismo, que es algo que vamos a estar totalmente decididos a trabajar. Así que eso es básicamente lo que estamos proponiendo. Y como ven, obviamente por el perfil de cada uno de nosotros va a haber un liderazgo, va a haber una opinión, no vamos a tener un perfil bajo ni vamos a hacer... Es la intervención entonces de Luciana León, la candidata a la segunda vicepresidencia en la lista que encabeza Luisa María Cuculiza de la oposición. Vamos a regresar en cualquier momento con mayor información desde el Parlamento Nacional. Regresamos contigo, Raquel. Muchas gracias a Carlos Alvarado, y ya nos acompaña Mario López, el PANA, para darnos lo último de la información deportiva. Buenas tardes, ¿cómo Mario? Estás, Raquel? Aquí estamos acompañándoles con toda la energía del caso en Central de Informaciones. Bien, aquí calientico, estoy viendo online. España está derrotando 22-15 a los Estados Unidos. Recordemos, es un partido de preparación en básquetbol. Para algunos, el máximo espectáculo de básquet que puede haber España en este momento. España le está ganando a Estados Unidos, increíble. 22-15 con los hermanos Gasol, Marc y Pau, liderando definitivamente allí en Barcelona en el Palau Sant Jordi. Pero vamos a entrar de inmediato a la información local. En paralelo seguiremos, Raquel, la pista de este partido, ¿no? Ya. Finalistas en Beijing, medalla de oro para Estados Unidos, medalla de plata para España. Sin embargo, hoy, bueno, gran jornada hasta el momento de los españoles. Bien, entramos de inmediato al tema de la información local. ¿Qué pasa? Juega Sporting Cristal contra Alianza Lima. Alianza Lima es el local, pero la administradora temporal se había olvidado de que se debe ver dónde se juega, que hay que enviar cartas, que hay que programar todo con anticipación. Entonces resulta que el Estadio Nacional tenía entre su agenda de trabajo el Panamericano de ajedrez. Entonces hay que respetar el ajedrez, ¿no? Y a todos los deportes. ¿Qué opina la gente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? Enrique La Rosa hace instantes nos pone al tanto de cómo va ese tema. Raquel y amigos de RPP, ¿se juega o no se juega el Alianza Cristal? En relación al partido que se debe jugar por la 26ª fecha del torneo centralizado entre los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal, se están haciendo los trámites en el momento de poder jugarlos en el estadio Miguel Grau, que es el segundo alterno del club Alianza Lima, el día jueves 26 a las 5 de la tarde. El día de hoy, en la tarde, como les dije, debemos tener la respuesta de las autoridades del Callao, y a las 6 de la tarde está fijada una reunión de la Junta Directiva y la Asociación con los mencionados dirigentes de los clubes, Alianza y Cristal. Si es que la respuesta de las autoridades del Callao es negativa, la Junta Directiva reprogramará el partido. Y las fechas hábiles que queda es el miércoles 1 y el jueves 2. Bueno, está clarísimo, ¿no? ¿Sería este jueves en el Callao? Teóricamente, o el primero
en el Estadio Nacional. Hoy a las 6 ya habrá un comunicado oficial por parte de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y allí saldremos de dudas, Raquel. Ahora, en esto de Alianza Lima hay cualquier cantidad de dudas ahorita. Para algunos nubarrones y algunos hasta ven fantasmas. Hay quienes dicen que el profe Diego Edison Umaña está sobrevolando las inmediaciones del Estadio de Matute. Y uno de los principales preocupados obviamente es el profe Soto. Recordemos que con aquello del arranque de temporada típico, el recorte de sueldos, la situación en Alianza Lima está compleja. Tanto así que incluso hay un rumor que viene cobrando fuerza en las últimas horas de que Jorge Bazán, el Coco Bazán, como le dicen, el buen volante, incluso habría solicitado el quedar fuera del equipo. Sería otra pieza importante que pierde el profe Soto, que ha decidido no ir a España. ¿Cómo es eso? Vamos a enterarnos. A ver. Respecto a lo de España, ya estaba planificado, ya lo habíamos hablado, que el club recibía un monto económico que le permite, por lo menos, cumplir con nuestros salarios. Estamos llevando un equipo alterno. La prioridad, es cierto, por el momento, por los resultados o por la situación en que estamos, la prioridad es el partido del domingo frente al Auris. Yo voy a viajar a Chiclayo. Vamos a tratar de llevar lo mejor posible, que así va a ser el equipo que viene alternando en los últimos partidos. Después, creo que uno, como te decía hace un momento, dependemos de los resultados. Desde el 2 de enero que estaba acá, ante las malas situaciones, siempre se han barajado nombres en la prensa sobre un posible reemplazo. Bueno, está el rostro de realmente desanimado. No sé, el equipo está mal. Sí, el equipo está pasando temporada, época es difícil, pero el arranque de la temporada fue bastante anormal, ¿no? Con problemas administrativos, jugadores que hay unos cuantos han salido, alrededor de 12, 14 jugadores con los cuales inició la pretemporada. La tiene difícil el pobre, el profe Soto, pobre en algún momento también, un poco por la situación que ha vivido y ahora más con esos rumores, ¿no? De que parece que ya le tienen allí un candidato al cargo, ¿ah? Un reemplazo. Entonces, solo viaja los juveniles de los juveniles, que es un poco lo que está pasando con Alianza Lima. Ahora, el rival es Sporting Cristal. Sporting Cristal ha hecho llegar una posición clara. Ellos pretenden jugar en el Estadio Nacional. Incluso creo que apuestan a que el partido se posponga, se corra para la próxima semana. A ver, ¿tenemos una nota? Sí, vamos a ello. Acá lo que nos va a servir es para descansar, porque hay realmente músculos cansados, hay realmente un desgaste que ha generado jugar esta andanada de partidos, que no podemos quejarnos, no nos parece lo ideal, pero cuando se trata de privilegiar a la selección, Cristal históricamente siempre ha dado el primer paso, así que acá no hay quejas porque sabíamos